su canal Fragancias para Vivir, mi nombre es Gabriela Dueñas. Si tú no me conoces aún, yo soy una apasionada del mundo de las fragancias. En este canal encontrarás reseñas de fragancias, unboxing y más. Bueno chicos y chicas, si ustedes son amantes de los perfumes, los invito a que se queden a ver este video porque sé que será de tu interés. Vamos a comenzar. Hoy en día les traigo mi colección de una casa de perfumes que amo demasiado. No todo de esto y de, de su perfume y flankers son los mejores, pero yo te vengo a hablar un poco de los perfumes que yo tengo en mi colección y que es a mi experiencia personal lo que yo opino de cada uno de ellos. Ok, les estoy hablando de Black Opium y sus flankers. He tenido alrededor de 5 flankers de Black Opium, pero me he quedado solamente con 3 que siento que son tienen toques diferentes y ya te vengo a hablar un poco más de ellos. Vamos a comenzar con el Black Opium Eu de Parfum. Vean cómo se ha potencializado mi aroma, pero aún así que ya tiene varios años en mi colección no tiende a durarme tanto anteriormente me duraba como unas cuatro horas pero ahorita que la vainilla ya se puso más oscurita más potencial más potencializado dura alrededor de seis a siete horas así que este perfume que se me termine no lo voy a volver a comprar porque lo voy a reemplazar por el black opium le parfum que se ha vuelto mi favorito y en mi tiene una excelente duración. Mis chicas, lo que yo te voy a hablar acá de Black Opium es algo personal, es lo que sucede en mí. Sé que a varias chicas no les dura nada, pero hay otras chicas que les dura una vida. Pero en mi caso, lastimosamente, no. Tengo muchos aromas que se me parecen bastante a Black Opium, que tienen la misma vibra. Ya les voy, a, ya les estoy a, haciendo un video de también de esos perfumes que alternativas, que si amas el Black Opium te traigo alternativas de otros perfumes que valen la pena. Y mis chicas, este es un aroma a cálido, adictivo, maravilloso. Es un aroma espectacular, mis chicas. Pero lo que a mí me pasa es que no me dura. Es por eso que ya no me lo voy a comprar. Pero es un aroma verdaderamente delicioso. Ustedes no saben cuánto amo el otoño y me encanta sacar estas vainillas para esta temporada, para darles el uso que se merecen. Porque son aromas maravillosos, adictivos. Aromas que se me hacen muy sexys. Que se me hacen perfecto para la temporada de frío. Te da esa calidez. Te da esa, ese toque de sentirte bien a gusto con la fragancia. ¿Y qué es lo que nos dicen? La marca nos declara que contiene pera, pimienta rosa, flor azahar del naranjo, café, jazmín, almendra amarga, regaliz, vainilla, pachulín, madera de cachimira y cedro. Mis chicas, esto para mí es un aroma. De café con esas notas de pera, de jazmín, vainilla, con ese toque almendrado. Es un aroma maravilloso, bien, pero bien adictivo. Y es de esas vainillas que tanto disfruto usar, pero lamentablemente no dura absolutamente nada en mí. Así que lo que yo te puedo decir es que este tiene una duración de alrededor de unas. 6 horas, aproximadamente 6 horas, y lo pones en ropa un poquito más, pero con una estela moderada. No te suelen, no te suelen, uh, en mi caso, no me halagan este perfume, así que no es un perfume que suelen halagarte muy seguido, dependiendo de tu pH, dependiendo de tu piel, no porque es pasa eso en mí, va a pasar en ti, no, todo es dependiendo de la piel de cada persona. Yo aquí te estoy dando lo que a mi experiencia personal sucede en mí. Así que es una fragancia que amo demasiado, disfruto bastante. Es de esos aromas tan adictivos con olor a café, a vainillado, un café cremoso, un café con toques de almendra, maravilloso, mis chicas. Es un aroma exquisito. La verdad que yo amo este perfume, pero no lo recomiendo porque no me dura lo necesario. Y ahorita como están los Black Opium están carísimos, mis chicas. Yo creo que de verdad no me voy a comprar el backup, pero si llegara a conseguir una oferta. Irresistible, posiblemente llegue, pero ahorita por el momento se me termina, no lo voy a volver a comprar. Así que esta sería la primera fragancia, mis chicas, como para temporada de uso, otoño, invierno, días casuales, para días este, más tranquilos, porque ahorita ya te voy a traer otras opciones de Black Opium que puedes usar como para días más este, elegantes, días más sexys. O días más casuales ok este lo veo como algo casual mis chicas que lo puedes usar como para todos los días si gustas pero es un perfume maravilloso ok vamos a seguir con otra fragancia de los black opium y les estoy hablando de black opium nuit blanche esta es una fragancia de la familia olfativa ámbar vainilla para mujeres y se lanzó en el 2016 Creo que Black Opium se lanzó en el 2014, si no estoy mal. Sí, exactamente en el 2014, dos años después salió esta belleza y este perfume se me hace tan sexy, mis chicas. Como acordes, tiene lactónico, dulce, abainillado, acaramelado, café, salado, cálido, especiado, atalcado y floral blanco. Esto de floral blanco es lo que más resalta en esta fragancia. Es de esas fragancias sexys, elegantes que sí lo usaría para ocasiones especiales y esas es de esas fragancias que lastimosamente la sacaron del mercado y es una fragancia que ya no se suele encontrar, pero si sí lo consigues en grupos de Facebook. En algunas páginas, pero a precios exorbitantes. Pero si tú eres amante, amante de esta fragancia, pues si tienes la posibilidad y quieres comprártelo, pues lo puedes hacer. Pero esta fragancia es de mis vainillas sexys que tengo en mi colección. Y como notas dice que contiene arroz, anís, pimienta bourbon, café, flor azahar del naranjo, que sí. Siento que destaca bastante esas notas florales. Cilantro, que no sé cómo huele el cilantro en un perfume, pero puede que le da ese toque verdoso a la fragancia. No sabemos. Peonía, vainilla, leche, caramelo, sándalo y almizcle blanco. ¿Qué es lo que más? Destaca en esta fragancia, destaca más esas notas florales, dulces, vainillados con olor a café, a caramelizado. Saben que una opción de esta fragancia que se me hace bien, bien parecido es Lucrecia de Big Canto. Es muy parecido a esta belleza. Esta es una versión más sensual de Black Opium original. Este sí lo usaría para ocasiones especiales, mis chicas. Este sí lo usaría para ocasiones de salidita con tu pareja, una cena romántica, para un baile, para una salida romántica, porque lo amerita el perfume. Es de esos perfumes que al olerte te van a querer comer porque es irresistiblemente delicioso. Este tiene una duración de alrededor de 7 a 8 horas, si te atomizas en ropa tiene una duración más larga. Es lo que yo digo, este es un perfume creo que es eau de parfum también. Pero el primero no me dura tanto como este. Entonces, este se queda en mi colección. Ya le he dado buen uso. Lo compré, creo que con un 90%. Y vean, ya está por acá. Ya está por acá, mis chicas. Y no lo quiero usar porque no sé si lo voy a volver a conseguir. Y es de esos perfumes tan tan adictivos que me encantan bastante que lo veo bien sensual. Este sí lo uso para ocasiones especiales con mi esposo. Así que es de esas fragancias adictivas, extremadamente adictivas, que te van a querer comer con este perfume. Y cada vez que me lo pongo, siempre me halagan el perfume y me dicen qué rico huele, qué perfume lleva. Siempre no hay persona que no me pregunte por el perfume. Ocasión de uso, este lo veo perfectamente para las cuatro estaciones del año. No lo veo como para tiempo de frío, porque es un perfume que viene menos potencializado y no es tan dulce, dulce empalagoso que no lo puedas usar en verano yo muy bien puedo usar black opium nuit blanche en verano incluso en primavera así que es de esos aromas bien llevadero para las cuatro estaciones del año este también con una estela moderada las primeras tres horas te la sienten muy pero muy bien luego va bajando ese eh, esa potencia del perfume iba quedándose bien moderada, pero se siente el perfume y te lo halagan Tengo la experiencia que una vez se me antojó ponérmela para ir a trabajar y ya estaba por salir del trabajo, que ya habían pasado como seis horas. Y me preguntó un compañero del trabajo: Me dijo, qué rico huele, qué perfume estás usando, lo veo perfectamente para mi niña. Huele bien rico porque mi niña ya tiene 10 años y quiero comprárselo. Ya le di el nombre y le dije que ahorita estaba muy difícil de conseguir, pero que si yo lo miraba le iba a avisar. Entonces él se quedó enamorado con este perfume y dijo que lo podía o lo quería para su niña de 10 años. Entonces todo depende de los gustos de cada uno, mis chicas. No porque yo te digo. Que es una fragancia sexy, no lo puede usar una niña, sino que todo depende de tus gustos. Así que es una fragancia que amo, que disfruto bastante, me encanta esa botella tan... ¡Ay, tan bonita, mis chicas! Estoy muy contenta de tener esta versión, así que vamos a seguir con otra fragancia de los Black Opium. No me quiero estar tomando ni de... Tomando mucho tiempo en cada uno de ellos. Y así quieren una reseña bien detallada de alguno de estos perfumes, déjenmelo en los comentarios que yo con gusto se los traigo próximamente. Aunque tengo muchos videos por grabarles, pero yo sí les voy a traer cada uno de los videos que me han pedido. Solo que denme un poquito más de tiempo. Como siguiente fragancia, tengo este Black Opium Green Illicit, mis chicas, ese no tiene mucho tiempo en mi colección, pero estoy contentísima de tenerla porque yo estaba anhelando bastante un perfume con la nota de higo que se sintiera bastante ese higo y en esta fragancia le da ese toque dulce como un higo en almíbar, un higo... Exquisito, y vamos a estar leyendo. Es una fragancia de la familia Olfativa Floral Frutal Gourmand para mujeres y se lanzó en el 2022. Es un lanzamiento más reciente, pero es de esas fragancias deliciosas, frutales, cálidas. Si tú amas los perfumes con higo, este es un perfume que te va a encantar. Como acordes principales, nos dice que es avainillado café dulce, afrutado que sí, se siente bastante esa fruta de higo, cálido especiado, floral blanco, cítrico, verde, amaderado y fresco. Bueno, como notas dice que contiene pera, hojas de higuera, mandarina verde, que le siento bastante esa nota de higo, como les dije anteriormente, el higo, flor azahar del naranjo, jazmín, vainilla, bourbon, café y pachulí. Ay, mis chicas, estos Black Opium me fascinan. Estos tres que tengo en mi colección me fascinan. Si el Black Opium Eau de Parfum me durara como estos tres que les estoy contando de esos flankers que ha sacado Black Opium, yo me quedaría con él porque lo que a mí me, me molesta un poquito es que no me dura nada, mis chicas. Y es un aroma bien rico, pero no me dura absolutamente nada. Bueno, esta es una fragancia que va evolucionando conforme van pasando las horas. Al inicio se siente ese dulzor de la pera que le aporta a la fragancia mezclado con esa nota de mandarina. Es un, hagan de cuenta que es una pera jugosa eh, y cítrica. En, de esas peras que cuando tú las muerdes se siente como... Como que está bien aguajosa, como que tiene demasiada, demasiado jugo, pues hagan de cuenta. Luego va saliendo esa nota de higo. Que lo siento un higo en dulce, avainilladito. El café está porque se siente esa nota de café, pero no es tan predominante como en la primera fragancia. Aquí es más como frutal, floral. Y es un aroma. Delicioso, exquisito, el pachulí viene a darle carácter al perfume, darle presencia. Ay, es un aroma que ahorita mismo me lo quiero poner, pero no tengo que irme a dar mi baño y este hacer otras cositas y pues ya para dormir no uso perfume porque no me gusta ahorita que estoy embarazada cuando uso perfumes dulces. Me suele dar hambre durante el durante el horario que estoy durmiendo como que me despierta esas ganas de querer comer algo por el perfume dulce que estoy oliendo eso es porque aparte de que me encanta comer que es otra de mis pasiones, estoy embarazada y como que esos olores dulces se me antoja o me provoca como comerme algún postre o algo así, entonces no suelo perfumarme por las noches. Pero es de esos perfumes bien adictivos. Y también cuando he usado este... Saben que estos... Este y este sí lo relacionan bastante. Porque cuando he usado este también. Y voy a trabajar. Me dicen... Oh, es el mismo perfume que trajo la vez pasada. Y tal vez no es el mismo. Pero sí es de la misma línea. O sea que sí se siente que es un... Un este flanker de Black Opium. Sí se nota porque se siente se siente esa base del Black Opium Eau de Parfum, así que es de esas fragancias también. Yo creo que todos los perfumes Black Opium son bien, pero bien adictivos. Este para qué temporada de uso lo puedo usar? Lo veo perfectamente para la primavera, el otoño y el invierno, porque en el verano sí puede que me pueden palagar un poco, así que no lo usaría para esa temporada, pero sí lo veo perfectamente para esas tres temporadas del año. Este lo veo como para salir a una cena familiar o salir a, a caminar, salir a dar la vuelta, salir a pasear o si quieres tú ir este, a, a comer con tu pareja o ir al cine, se me ve. Lo veo bien, 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 bien este, versátil, mis chicas. Es un aroma que este, es bien adictivo. De por sí los cuatro que les traigo son adictivos, adictivos. Y mis chicas, esta es una fragancia que me fascina bastante. Ahorita estoy muy contenta que llegó a mi colección porque lo agarré a un precio en serio que... Un precio que no se puede creer, increíble, y yo estoy contenta con esta belleza del Black Opium Green Illicit. Así que estos son mis pensamientos, cuánto tiempo dura en mí, este dura alrededor de 7 a 9 horas, dependiendo, y es de esos perfumes que también te suelen halagar bastante y te los confunden entre sí. He probado, es el, el Nuit Blanchet. Y me han preguntado que si es este y no. Entonces, sí te los llegan a confundir porque está el ADN. El ADN del Black Opium está presente en todas sus fragancias y flankers. Y vamos a seguir con el último perfumito, mis chicas, que ay, me tiene, me tiene enamorada. Y que ha sido el que, si se me termina el Black Opium Eau de Parfum, voy a reemplazarlo por el Black Opium. Opium Le Parfum. Esto es vainilla, vainilla, vainilla y más vainilla. Esta es una fragancia de la familia olfativa para mujeres y se lanzó en el 2022. Pensé que era lanzamiento 2023, pero creo que en el 2022 nos trajeron varios flankers de Black Opium. Trajeron el Black Opium Extreme, pero ese sí no fue para mí, así que lo dejé ir y ni siquiera pasó en un unboxing ni nada. Pero este Black Opium, mis chicas, desde que yo lo probé en la tienda, porque yo fui directamente a la tienda a probarla, me enamoré, mis chicas. Esto hizo juegos artificiales, como diría este, nuestra bella Karina. <laughs> Vi juegos artificiales con esta fragancia, ya que dije, ¡qué delicia de fragancia! Esto es bien avainillado, Ay, bien adictivo, mis chicas. Si tú amas la nota de vainilla, si amas la nota de café, pero un café cremoso con vainilla, esta es la opción maravillosa. ¿Y qué es lo que dice que contiene? Contiene pera, canela, mandarina verde, notas solares, que en sí yo no siento tanto esas notas solares, pero ha de estar ahí. Jazmín Zambac, vainilla de Madagascar, vainilla Bourbon, vainilla absoluto de vainilla café, orquídea de vainilla y pachuli. Wow, mis chicas, esta belleza es ha venido a revolucionar mi Black Opium porque este tiene mi una duración de alrededor de 10 horas y este lo veo perfectamente para el otoño e invierno porque es dulce de esos dulces avainillados, cálidos, de esos cálidos adictivos. Es de esas fragancias especiaditas, dulces, el, lo floral se siente pero muy ligero, se siente más acá en el Nuit Blanche que en este, pero está presente. Son fragancias maravillosas, la verdad que esta fragancia me ha venido a fascinar. Cuando yo la olí por primera vez dije tiene que ser mío, tiene que ser mío, pero estaba a un precio, mis chicas. Que dije, no, no me voy a estar comprando un perfume recién salido por más de 160 dólares. No, me esperé hasta que lo pude conseguir en oferta y la verdad que me, me di un buen descuento con esta fragancia. Estoy contenta, feliz, fascinada con esta belleza. Y es de esos perfumes que también te va a querer comer sí o sí con este perfume. Porque es de esos perfumes sexys, adictivos, sensuales, de esos perfumes que le va a gustar al sexo opuesto. Así que esta fragancia me ha venido a encantar, a fascinar. Es de esos perfumes tan deliciosos, adictivos, que mis chicas, yo me caso con este perfume una y mil veces porque me ha encantado a más no poder. Y lo mejor es que tiene una excelente duración en mi piel. Que es lo que más aprecio del Black Opium Le Parfum. Así que estoy fascinada que ya lo tengo en mis manos y en el tamaño más grande. Porque con este perfume me voy a bañar literalmente. Lo voy a disfrutar tanto que la verdad que cada vez que lo huelo quiero ponérmelo. Quiero atomizarme con este perfume. Y es de esos perfumes ah, deliciosos, mis chicas. Es de esos perfumes tan, tan deliciosos que si tú estás en busca de un Black Opium y el Black Opium Eau de Parfum no dura en ti, no es de esos perfumes que de verdad digas no es para mí, te recomiendo el Le Parfum. De, si me tocara quedarme solamente con uno, yo escogería este perfume una y mil veces porque me ha fascinado, me ha encantado. Como les digo, es de esos perfumes bien cálidos. Adictivos, sensuales, de esos perfumes que te gritan vainía, vainía, vainía y más vainía. <laughs> es delicioso, mis chicas. Así que esta sería mi colección de los Black Opium. Uh, aquí te vengo a hablar un poquito a... Uh, a pocos rasgos de los perfumes, si quieren ya una reseña bien detallada de cada uno de ellos, déjenme en los comentarios que yo con gusto te traigo la reseña del que ustedes gusten. Estoy fascinada con los que tengo ahorita en mi colección y no necesito ningún otro de sus flankers en mi colección, así que estos cuatro son los que se van a quedar por el momento y así vienen nuevos lanzamientos, no sé, ahí lo dirá el futuro, <laughs> así que mis chicas. Gracias por estar nuevamente aquí conmigo. Aquí les vengo a hablar un poquito de cada uno de ellos, qué es lo que yo opino de cada uno de ellos. Y como les dije, sí les dije época de uso, ¿verdad? Que es más como para temporadas frías. Porque es mucha vainilla lo que se siente en ese perfume. Así que chicos y chicas. No olviden que les dejo mis redes sociales como Instagram, Facebook, TikTok, tres grupos a los que participo, pasen, pasen a los grupos porque son bien amenos. Les agradezco a las nuevas personitas que están llegando a mi canal y se están suscribiendo. Mil, mil gracias. Próximamente les estoy haciendo un sorteo internacional y nacional. Que va a estar fuera de Estados Unidos y aquí dentro que va a estar muy bueno. Pero eso va a ser al llegar a los 2.000 suscriptores. Ya nos queda poco. Suscríbanse. Es totalmente gratis. Me ayudan. Porque así el algoritmo me recomienda con más de ustedes. Más amantes de los perfumes. Bueno. No les quito más su tiempo. Que Dios me los bendiga. Y nos vemos hasta la próxima. Adiós.